Como ya le decíamos, Sandra Ávila Beltrán, la reina del Pacífico, quedó libre ayer por la noche tras el fallo de un tribunal en materia penal en Jalisco, que giró la revocación de la sentencia por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Familiares de Sandra Ávila llegaron al Centro Federal de Readaptación Social número 4 en Nayarit, donde esperaron más de 9 horas para trasladarla presumiblemente a Guadalajara. Ávila Beltrán fue condenada a 5 años de prisión, así como a 1000 días de multa. La reina del Pacífico fue detenida el 28 de septiembre de 2007 en el sexenio de Felipe Calderón, junto a Juan Diego Espinoza Ramírez en la Ciudad de México. En 2012 fue llevada a Estados Unidos para ser juzgada por tráfico de cocaína. Un año después se declaró culpable en un tribunal de ese país por asistencia económica a un narco convicto, por lo que se le condenó a 70 meses de prisión, tiempo que comprobó cuando estuvo en México. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.